everyone. This is People in Power, and I'm Summer El-Shahat. On today's program, the Indignants. Los votos en blanco tienen que estar contabilizados y representados en el Parlamento. Que haya sillas vacías para todos aquellos que no quieren dar su voto a ningún partido. Demonstrations, marches, rallies. For months now, hundreds of thousands of Europeans have been expressing their anger at government-imposed austerity measures. Recently, those voices have been especially loud in Greece, where the administration is trying to implement a savage program of spending cuts to avoid the country defaulting on its loans. But it's in Spain that the protest movement has gained most traction. Back in mid-May, demonstrations that started in the capital, Madrid, soon led to mass rallies in other major cities, in some cases occupying public squares for almost a month. The Indignants, as they call themselves, dismantled their last camp in Madrid on June 12th. But their commitment shows no sign of waning, and many more marches and rallies are planned for the weeks ahead. So what's driving them? And what do they hope to achieve? A team from Televisió de Catalunya filmed through the first weeks of the May protests in Madrid and Barcelona and found people angry at their country's economic and political elites. ¿Qué nos han reducido a nosotros? ¡A nada! Solo para tal día, vete a votar, vete a votar, vete a votar. ¡Vaya usted a votar, hombre! La sociedad civil tenemos que tirar este tema para adelante. Y no importa cuánto tiempo tardemos. Yo me estoy viendo recogiendo a mis hijos en mi casa porque no tienen para pagarse el piso. Y no hay derecho que vivamos 12 personas en casa por culpa de esta crisis, por culpa de los políticos y por culpa de la banca. Su único eslogan es a chupar del bote hasta que se agote. ¡Y se acabó! Aquí duerme mi hija y mi yerno. Son dos personas con una chiquilla. Aquí duerme mi hijo y mi nuera. Hay dos colchones. Aquí tenemos mi habitación, donde duermo yo. Hay dos máquinas de coser donde me gano la vida para poder salir adelante, poder poner un plato de comida. Aquí duermen dos más. Ponen un colchón aquí, duermen dos más. Y aquí en la cocina. 9 people live in Juan y Leo's home, but at mealtimes there are 12 mouths to feed. Like most of her family, Juani is out of work and her unemployment benefits have long since run out. Now she's reliant on a basic 400 euros a month family subsidy. Un día me dio una vena tan mala, que cogí una cuerda y el coche, me fui a la montaña, eché la cuerda por lo alto de la montaña para colgarme. Con la mala suerte que se partió la cuerda, se partió la rama y me pegó un culetazo. Luego me reía, porque decía, digo, mira, me duele la rabilla del culo. Y dije, si Dios no ha querido que yo me muera, es porque no quiere que me muera, quiere que siga luchando. Y parece que Dios me escuchó y me dijo, no, Juani, que tú vas a ver ahora aquí cómo la gente se va a rebelar con esto. Y lo estoy viendo. Dios me ha dejado viva para que yo viera esto. Increasingly upset by the society she lives in, Juani has no qualms about joining the youth protesters gathering on Barcelona's streets. Nunca pensé que los jóvenes se lanzarían a luchar de esta manera que están luchando. Jamás me lo pensé. Ya era hora de que alguien dijera, ya se acabó, ya se acabó. Que nos pongan en el periódico los sueldos de tanta gente ganando unos sueldos millonarios y que estemos pasando hambre. Y ahora preparado para ir a la manifestación para darles mi apoyo. Yo ya me he hecho mi camiseta, ya voy a ir con mi camiseta y mi pito y mi olla y a armar jaleo. Sí, sí, que se den cuenta que no, que esto no puede seguir así. Protesters have been gathering at Barcelona's Plaza Catalunya since marches took place across Spain a few days earlier. They are furious at the worsening state of the Spanish economy and harsh government austerity measures. Empecé a oír las noticias al principio y dije, bueno, pues voy a venir hoy. Y digo, bueno, pues aquí hay que estar hasta el final. Es emocionante ver a la gente, pero creo que hace falta más. Y creo que si la gente se une, se conseguirán cambios. Espero. Y podemos hacer muchas cosas, porque mira esto, cómo ha salido, la gente quiere ayudar, pregunta y ya está. Mire, mire, ¿ves?
¿Qué nos traes, cositas? ¿Ves? Gracias. Gracias. Hay que traer los sacos de dormir. Sí, y cartones. Vale. Cartones y todo. O sea, se duerme en el suelo, no hay tiendas de campaña. Vale. Si no permiten tiendas de campaña, pues a dormir en el suelo. Pues mañana nos vemos. Me voy a la campada, Barcelona con la sartén de mi madre. Ánimo acampada sol. Están preguntando que cómo lo pueden hacer en los pueblos, en la capital de la comarca. Espontáneo. Cacerolada popular en Barcelona. No tenim por. Passa-ho. El que ha succeït és que la distància entre pensar, dir i fer és un clic. Penso que no estic d'acord, ho dic, ho faig. I passo d'un SMS, d'un missatge bidireccional, privat, quasi bé enclaustrat, a un missatge obert global. Aquest és el canvi. És el canvi d'escala i el canvi de potència. És a dir, que puc parlar al món. Tant a la Puerta del Sol de Madrid com a la plaça Catalunya de Barcelona sembla que no hi ha massa intenció de marxar d'aquest indret, digui la Junta el que digui. Anem a comprovar-ho, una nova connexió amb la plaça de Catalunya i amb en Víctor Llopart. Hola, Víctor, bon dia. Què tal, Toni, bon dia. Va en aquesta línia, no?, el sentiment de quedar-se, digui la Junta el que digui, no? Doncs sí, 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 tenen intenció de quedar-se, no només de quedar-se quan acabin les eleccions, sinó més endavant. És bastant clar el que s'està dient des d'aquestes acampades que es multipliquen per tot l'Estat. D'una banda, hi ha una crítica contundent a la pràctica política institucional i professionalitzada. Aquesta pràctica política que actua més al servei dels interessos privats que les necessitats de la gent. I l'altra crítica important és contra l'enriquiment de la banca, contra aquesta ajuda que el govern ha donat a la banca per tal que aquesta sortís a la crisi, mentre que la crisi l'estem pagant la ciutadania. Esther Vivas is a veteran activist and an expert in alternative politics. She's joined the protest because she wants to ensure people have a bigger say in how their lives are shaped. Exactament, quantes en porteu ja? Ahir se'n van recollir 11.000 en tot el dia. Abans en portaven 40.000, devem portar unes 50.000 firmes recollides. Però de fet també hi ha molta gent que encara no ha firmat, perquè la gent va passant i poden haver passat per aquí més de 50.000 persones, diguem. El problema és com s'entén avui la política. Avui en dia la política s'entén com allò que es fa a les institucions i penso que des dels moviments socials hem de reivindicar una altra manera de fer política i reivindicar la política com la lluita quotidiana pels nostres drets, com el treball que fem en diferents moviments socials, a les associacions de veïns, als grups ecologistes, a les cooperatives de consum. Sí, te llamaba un poco para saber cómo estaba aquí toda la situación en Sol. Esto ya es una pequeña ciudad aquí en la Puerta del Sol. Supongo que habéis visto las imágenes ya de la infraestructura. Cada vez se ha ido acercando también más gente, más diversa también, la diversidad de edad sobre todo. Bueno, también muchos curiosos que se van acercando a ver lo que ya se está convirtiendo de alguna manera en un espectáculo. Aquí estamos, para lo que necesitáis. Y esta noche a ver si tienen narices de echarlo. Ahí sentada voy a estar, la primera. A mí me ha echado el empresario a la calle con 61 años. Y a mí con bueno, 48. Pues peor todavía, me lo pone. Mi nieta me dijo ayer, dice, ¿ayer o esta mañana? Ayer. Ayer. Dice, si venimos ahora de la manifestación. De la manifestación. Digo, ya manda. Digo, Amanda, ¿por qué no me has llamado? Dice, abuela, mañana te llamo. Yo la llamé y la dije, bueno, o sea, a mi abuela le encanta el tema de las manifestaciones o las concentraciones porque ella en su época no podía hacerlo. Pues yo lo que me indigna es que estemos los pobres tan agobiados siempre y los demás tengan tanto poderío y tanto para vivir a gusto, y eso me duele mucho a mí. Yo desearía que aunque yo me fuera al otro mundo, mis hijos y mis nietos disfrutarán de algo bueno. Ahora ser 1.000 eurista es un lujo. Vamos, yo cobro 1.000 euros y es como, wow, todo el mundo me dice, ah, pues eso está muy bien. Y antes era, acordaos, hace unos años, ay, los 1.000 euristas, pobrecillos, tal. Es un lujo total el cobrar 1.000 euros, vamos. Bueno, pues mis padres no se entienden. ¿Qué van a decir? Bueno, dicen a veces de broma, a ver si os vais de casa. Y digo, ya quisiéramos, pero bueno, entienden la situación que van a decir.
jo crec que aquesta és una situació de crisi sistèmica, una crisi molt, molt forta i molt radical, en què s'està impugnant és, diguem, la manera en la que funciona la no racionalitat d'aquest sistema. I això, com en altres moments de la història, el que està provocant és una reacció també de part de certs sectors socials, classes mitges, etc., una reacció de por. Elsewhere in Madrid, that crisis has driven some activists to take an unusual step. Todo el mundo a sus puestos. Hoy, en este programa especial de la Tuerca CMI, en este maratón que va a durar casi 4 horas, volvemos a cruzar el Ebro para llegar a la Puerta del Sol y para decirles a todos aquellos que pretenden criminalizar a los jóvenes y a los manifestantes, no solamente sois de derechas, además sois gilipollas. Adelante vídeo, por favor. This television show was created by academics from across Madrid who support the protests. They found a slot on a local amateur channel on which they can speak their minds. They've been to the demonstrations in Puerta del Sol every day, but feel they have to defend themselves against attacks from the mainstream media. Today, they've invited a political science professor from Barcelona to join them. Yo mismo, que ya tengo 41 añitos, no he votado esta constitución. Es decir, yo no he podido decidir la estructura política del régimen dentro del cual vivo. Y aquí lo que se está produciendo es que además este régimen, que podría perfectamente estarnos asegurando un bienestar y unas condiciones de vida excelentes, por el contrario, ha sido la maquinaria, el engranaje, ¿no?, institucional en el que se han venido produciendo un paro de masas, una precariedad extraordinaria, una limitación de nuestras expectativas de vida sin parangón. Wow, hoy batiendo récords, tíos, batiendo récords, qué bueno, brutal, cada día más, pero es fantástico, a més durant aquests dies, mira, s'han anat construint totes aquestes, no? Raimundo Viejo is passionately interested in social movements, and this is a unique opportunity to observe them firsthand. Different groups of people combining spontaneously with no political leadership and no definable structure. Això és una tesi doctoral. O sigui, necessito mesos, anys, per arribar a interpretar això. No? És per això mateix també que està apassionant, que estem aquí. Bueno, els que ens dediquem a aquestes coses, és això, és el laboratori en viu. No? El moviment antiglobalització va ser el primer, però respecte a això encara com molt primitiu. Abans el model era més el de la canilla de llops. És a dir, hi havia un macho alfa, i el llop que dirigia, i la vanguardia, no diu tal, i la resta que anava al darrere, no? Per contra, ara, és un enxam. Pues mira, en Barcelona parece que la cosa cogía un poquito más de fuerza después de los otros días. Recibo ahora una de Plaza de Catalunya, me dicen dissabte apareix, diuen que no ens podem manifestar, i una merda, ha de sobeir, És un vaixell que estem enmig del mar, tots junts, el país, no? O el món, la gent. Vale, a dalt, jugant a golf i prenent daiquiris i caipirinyes, hi ha les classes benestants. El vaixell ha començat a tenir forats per tot arreu i s'està enfonsant. La gent que està baix té l'aigua fins al coll i els de dalt estan jugant i dient: «Oye, què passa que tarda el hielo? Se m'enfria la caipirinha, ¿sabes? Que se den brisa». Llavors, al final, és de dir: «Escolta'm, si és un vaixell, estem tots aquí al mig del mar, a què estem jugant, tio?» Raul is 36 years old and once was a musician. At the age of 30, he decided to study economics, and when he graduated, he went on to get a master's degree in communication and marketing. He speaks 5 languages. He sent out over 200 resumes, yet he still can't find a steady job. Mauricio! ¿Dónde estás, tío? Estoy en Continguts, estoy debajo de la cartulina. Raúl is very active in the Plaza Catalunya movement. He has joined up with a group of people who want to reform the electoral law. Tonight, he also wants to share his plans with his fellow protesters. Hem de trobar un punt en comú per centralitzar la queixa en algun aspecte concret que hi pugui estar d'acord tothom. Bueno, intentamos... Intentamos, vamos, ¿sí? A por ello. Vamos, pedimos la reforma del sistema electoral
Los votos en blanco tienen que estar contabilizados y representados en el Parlamento. Que haya sillas vacías para todos aquellos que no quieren dar su voto a ningún partido. Referéndums periódicos utilizando las nuevas tecnologías para que la democracia se actualice día a día. Y ya se acabó. Buenas noches. ¡Ole, qué niño! Muy bien, Mauricio, dame un abrazo, tronco. Estan demanant que hi hagi propostes. Aviam, és un grup heterogeni. Si els polítics, que són professionals del tema, no es posen d'acord, no podem pretendre que la gent ara cregui una proposta de dir, mira, el món és millor així. Fixa't que les primeres reclamacions de les acampades és canvis en la llei electoral. O sigui, en el fons el que demanen és una altra manera de fer política. Des del convenciment de que aquesta altra manera de fer política, més representativa, més horitzontal, més propera, més transparent, serà capaç de fer front a la crisi econòmica. O sigui, el que qüestionen és que aquest model de representació política, aquest model de partits i aquest model de formes democràtiques sigui capaç de tenir l'autonomia, l'autoritat i la força per fer front a la crisi econòmica. The protest was triggered by the fact that 40% of young people in Spain are unemployed. Ignacio and Sebastian are doctorate students who spend most of the year at universities in the US and England. They'd like to come back to Spain, but if they do, they'll earn less than 1,000 euros a month. Estás de algún modo obligado a aceptar unas condiciones que tal vez, y ni siquiera debería ser así, pero tal vez habrías aceptado con 20 años, pero en nuestro caso ya somos más mayorcitos, y a cierta edad aceptar según qué situaciones hace o te genera la sensación de que tu país de algún modo te expulsa. They weren't planning on going to the protests, but they're infuriated by a ruling that prohibits political gatherings on the eve of an election. La existencia de una jornada de reflexión me parece algo innecesario y de un paternalismo hoy en día impedir que ciertas personas se reúnan y si queremos reflexionen en conjunto me parece un error. Els partits polítics han perdut la connexió amb la ciutadania molt clarament i la gent té la tendència a veure'ls com maquinàries de poder pràcticament autònomes, per no dir autistes, no? És a dir, tenen una lògica de funcionament, el que han reduït, com tothom s'ha repetit moltes vegades, han reduït l'exercici de la democràcia al fet de les eleccions quadriennals i pràcticament han buidat de contingut la democràcia. Perdonad. Quería hacerle una foto de esto que tenéis detrás. ¿Os importa? Muchas gracias. En este movimiento, una de las cosas interesantes es que todos los lemas son distintos, ¿no? Todos los lemas se los ha hecho cada uno en su casa. No hay consignas dictadas o consignas incluso consensuadas. Cada uno hace su cartel y cuenta lo que siente y, sin embargo, cuando los lees, cuando los vas viendo, ves que el tema de fondo coincide un montón. Julio is a web entrepreneur who's collaborated with other internet experts and bloggers on a growing campaign to stop people voting for Spain's three leading political parties. He believes mainstream politicians are beginning to understand the power of new media and social networks, but haven't yet grasped how best to use them. La gente que está haciendo estas cosas en internet, que está compartiendo tal, entienden el medio y lo manejan de una manera muy distinta a como están haciendo los políticos. Los políticos hasta ahora han usado Twitter para contar el mismo mensaje que contaban en televisión o en cualquier otro sitio. No se han, y están acostumbrados a ellos dar el mensaje y no están acostumbrados a que la gente les devuelva retorno, ¿no? Y cuando dicen algo no están acostumbrados a que les hagan 40 personas diciéndole esto que has dicho es una tontería por esto, esto y esto, no estoy de acuerdo, estás mintiendo o hace dos años dijiste algo distinto y aquí está el enlace, ¿no? Tomorrow is the day before important regional elections in Spain. As usual, the authorities have suspended all political gatherings. They say that from midnight, these demonstrators will be here illegally and must disperse. But as the deadline approaches, more people flood into Madrid's Puerta del Sol. Esto parece en las uvas. Está todo el mundo pendiente del reloj.
But in other areas of Madrid, more prosperous sections of society are growing anxious. And on the newsstands, politicians are losing their traditional command of the front pages. The changing media landscape has caught them by surprise. La manera en la que participan en política no se corresponde con el modelo del siglo XXI, estamos en un modelo del siglo XX. Y lo que está pidiendo es, tenemos que traer la política del siglo XXI, tenemos que hacer política 2.0. Y la política 2.0, una de las cosas que tiene es que no solamente participan los profesionales, participan los aficionados, participa el público de una manera mucho más intensiva y con canales de retroalimentación, de feedback. Los partidos están intentando buscarle líderes o gente que detrás de la organización para poder luego hurgar en esos líderes, descalificarlos y descalificar todo el movimiento a través de los líderes. Pero no los encuentran porque es una organización en red. Molts líders polítics de diversos nivells de representació i de posició m'han preguntat qui són, què volen, què representen, amb qui he de parlar. Són les preguntes equivocades. The protests have caught the political class unawares. At the Ideas Foundation, a think tank of the ruling Socialist Party, strategists are scrambling to catch up. Yo creo que tenemos que invitarles, en realidad, a que vengan a la fundación y nos lo cuenten, ¿no? Lo que no sé es muy bien, ¿no? Que no sé muy bien cómo vamos a identificar a los cabecillas, ¿no? Pero son la muchos. La jornada de puertas abiertas, quizás. Eso es muy, muy no, bien. Pero un curso de verano yo creo que no estaría mal, ¿no? Es más importante la situación económica que el distanciamiento entre políticos y ciudadanos. El hecho de que los ciudadanos normalmente van a trabajar, vuelven a sus casas, están con sus familias, se habían delegado precisamente, incluso voluntariamente, durante un tiempo, la profesionalización de la actividad política en sus representantes y no querían que les molestara. Esto lo veíamos en las épocas de crecimiento. La gente se dedicaba a su trabajo, a su familia, a sus vacaciones, a su ocio, sin preocupación y sin preocupación de las actividades políticas. Today is election day. Despite his disagreement with the electoral law, Raúl Bonilla is going to vote. Jo crec que hi ha hagut molta gent que ha patit i que ha lluitat per poder arribar a aquest dret del vot. A la meva família tinc diversos casos també i inclús ja per respecte a aquesta gent vaig a votar. La idea de la democràcia em sembla una bona idea. Per mi l'únic que s'hauria de fer seria actualitzar-la, fer-la créixer, ajustar-la a les necessitats que hi ha avui en dia, fer-la que sigui més representativa de la voluntat del poble, que és el que vol dir democràcia. No? Ja pots votar, eh? Vale. Crec que la mobilització té futur. Sabem com ha començat, però evidentment no sabem com acabarà. Però sí que és cert que el malestar cada cop va més, perquè també estem veient com les polítiques neoliberals que ens han conduït en aquesta crisi es van aguditzant. Evidentment, la inèrcia dels partits polítics és continuar exactament igual. És a dir, quan llegeixes els diaris, té la sensació de que els polítics, de gairebé tots els partits, però sobretot els conservadors, la sensació que han tingut és, bueno, ja ha escampat. Hi ha hagut una tormenta, però ja ha escampat. Continuem com sempre. Això és... És una targeta groga, quasi bé vermella, a la classe política i a les forces polítiques i a la manera de fer política, no? Una targeta més i te'n vas al carrer. Això és el que han d'entendre i el que han de veure, no? For this edition of People in Power. If you'd like to comment on this film or anything else, we'd love to hear from you on aljazeera.net/English. Until next time, bye-bye.